Faltan 3 semanas para que termine el estado de excepción decretado en 3 provincias del país. Según información del municipio, cada 6 horas se registra un crimen. En lo que va de este nuevo estado de excepción, el Cabildo ha destinado poco más de $1 millón. Veamos la siguiente nota. La noche de este lunes, en la cooperativa Pancho Jácome, un hombre fue asesinado con 8 disparos. Los atacantes se movilizaban en un auto. Horas más tarde, en Bastión Popular, otro hombre fue asesinado al pie de su vivienda. El sicario huyó en moto. Estas son las últimas muertes violentas ocurridas en Guayaquil, la ciudad donde se registran 6 sicariatos en promedio por día, la misma ciudad en la que 2 de sus parroquias están bajo estado de excepción y toque de queda hace más de un mes. Por su parte, el municipio de Guayaquil asegura estar haciendo su trabajo en materia de seguridad. La alcaldesa mencionó que en lo que va del estado de excepción se ha invertido poco más de $1 millón y le volvió a pedir al gobierno el uso de armas no letales. Robo, crimen, asalto y violaciones se están dando todos los días, inclusive en las zonas del estado de excepción. Un crimen cada 6 horas. ¿Qué le pedimos? Una sola cosa. Denos armas no letales para poder seguir capturando delincuentes, que ahora los capturamos con fuerza de voluntad y fuerza física. Cintia Viteri negó que exista pugna de poderes con el Ejecutivo, al menos por su parte, y dijo también que pondrá el rostro de los delincuentes en carteles por toda la ciudad. Carteles en la ciudad de Guayaquil para que la gente vea el rostro de ese delincuente, y vamos a poner capturado y abajo vamos a poner el nombre del fiscal que tiene a cargo ese caso, para que la gente pueda saber a quién reclamarle si ese delincuente luego lo ve rondar por la bahía, centros comerciales o en los buses escolares. Por otro lado, la mañana de este martes, la policía recibió vehículos y equipos tecnológicos por parte de la Embajada de Estados Unidos para su lucha contra la delincuencia. Hemos recibido una importante donación de logística que la vamos a utilizar de esa manera, de una manera silenciosa, de una manera con investigación que ya se ha desarrollado, con un análisis de Big Data de manera predictiva sabemos que ocurren con mayor frecuencia delitos comunes como asaltos, como robos. El próximo 29 de junio culmina este estado de excepción que, recordemos, fue decretado por 90 días y aún las autoridades de gobierno no han anunciado o dado detalles de nuevas medidas que se aplicarán para detener la ola de violencia en todo el país.